¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿A qué debe optar el alma? ¿Sufrir? ¿Morir? ¿Dormir? ¿No despertar? ¿Reír? ¿Vivir? ¿Amar? ¿Tal vez soñar? ¿Qué heredaron nuestras carnes? Construcción de género, dicen que se llama. Recuerdo, cuando era una niña, cómo me costaba entender el mundo. Parecía no encajar en aquellas cosas que decían que eran de niñas. No me sentía identificada. Recuerdo cómo, en el colegio, me miraban raro por querer jugar al fútbol. Eso es de chicos, me decían. Yo no entendía nada. Me gustaba jugar con el balón. Y a las muñecas. También a los cromos. Maquillarme. Ponerme los tacones de mi madre. Jugar en el campo. Coger y descubrir los bichos que encontraba a mi paso. Ir en bici. Tirar piedras. Quedarme absorta viendo una flor. Simplemente jugar. Recuerdo cuando era niño, que me escondía para jugar a maquillarme y ponerme vestidos. No quería que nadie me viera por miedo a que se burlaran de mí. Supuestamente eso no debían hacer los niños. Solo podían hacerlo libremente y sin miedo cuando llegaba la época de carnavales y todos salíamos disfrazados a la calle. Recuerdo como cuando sentía ganas de llorar, me reprimían las ganas. Sentía vergüenza, como si se esperara de mí que fuera fuerte y valiente. Y eso no fuera compatible con llorar. He de confesar que hoy todavía lo hago. Desde muy pequeño vi un mundo donde se prohibía jugar a los niños con muñecas. Ellos debían jugar a la destrucción y a la guerra. A las niñas se las puso a limpiar, a jugar a las casitas y a ser mamás. Los niños no podían llorar, pero sí gritar. Y las niñas podían llorar, pero no gritar. Fui creciendo. Comencé a sentir atracción por otros niños y por otras niñas. Me enamoré por primera vez. Tampoco entendía el mundo del amor. Escuchaba que en algún lugar existía una media naranja para mí, que quien bien me quisiera me haría llorar. Las telenovelas, películas y series me confundían, me alejaban de lo que yo sentía en lo más profundo de mí. Si conseguía escucharme, sabía que no existen ni príncipes ni princesas, ni ninguna media naranja, que ya somos naranjas completas, que los celos no son muestra de preocupación y amor, y que cada una de las personas somos perfectamente imperfectas. Que el amor no es una adicción que te lleve a necesitar a una persona hasta el punto de vender tu alma por ella, hasta el límite de dejar de amarte a ti mismo, hasta el límite de perderte, solo por complacer a la otra persona. Me costó ver cómo los cánones de belleza me autodestruían, a mí y a todas las demás mujeres de este mundo. Tristemente comprendí que era una opresión más. Esto me hizo darme cuenta de que el amor propio en estos tiempos es un acto de rebeldía. Sí, yo sueño con un mundo diferente. Un mundo donde cada niña y cada niño puedan jugar sin que nadie los etiquete. Un mundo donde los colores sean simplemente colores, que puedan deslizarse entre los dedos y jugar como el arcoíris juega con la lluvia, mientras el sol acaricia las calles. Sueño con un mundo donde cada persona pueda hacerse a sí misma con su propia identidad. Un mundo donde las emociones salgan a bailar, pudiendo ser expresadas, sin tener que esconderse en un lugar profundo del corazón. Sueño con un mundo donde no existan el miedo ni el temor a que una persona pueda robar la vida a otra, por el afán de querer dominarla. Solo por sentirse tan poca cosa que confunda su grandeza con el control absurdo de encarcelar un alma. Sueño, sueño, sueño. Sueño que el mundo que anhelo pueda existir. Y a él me quiero acercar. Una mañana me desperté. Sentía los pulmones recargados. Mis manos y mis pies ansiosos por descubrir. Una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Y con toda la pasión que hasta entonces conocía, salí de casa para ir al instituto.
Algo diferente se respiraba en el ambiente. Al poco de llegar a clase, nos montaron en furgonetas y junto a mis compañeros y compañeras fuimos a visitar una residencia de personas mayores. No iba a ser el único día. Durante varias semanas acudiríamos a aquel lugar. Es perfecto, pensé. Los días anteriores en mi cabeza volaban insinuaciones sobre un mundo mejor al que yo sabía que algún día podríamos llegar y me estaban llevando a la fuente de la sabiduría. Años de experiencia, de miradas y mundos dispares de donde poder aprender y crecer. Todas las personas grandes habían sido niños y niñas antes. Dicen que cuando se mira atrás, la perspectiva cambia y hace que se pueda ver la vida y las experiencias con mayor claridad. En aquella residencia, durante los días posteriores, pude conocer vivencias y sentires diferentes. No sabía cuánto se puede decir con una sola mirada. Durante esos días, disfrutamos del tiempo conociéndonos, paseando, cantando, incluso bailamos, jugamos, pintamos, renovamos el jardín con plantas de temporada. La primavera irrumpía con fuerza entre los días de sol y lluvia. Decoramos columnas con piezas de mosaico colocadas, una por una, con todo el mimo y cariño del que éramos conocedores. Durante esos momentos compartidos, pude encontrar las respuestas que durante los días anteriores andaba buscando. Pude ver en aquellas vidas el peso sentido por pertenecer a un cuerpo determinado, a un género, a un sexo. Pude sentir el mismo peso que yo vivía. Comprendí que para poder crear un mundo mejor era necesario desprendernos de aquella carga heredada. Era necesario visualizar a las mujeres de generaciones anteriores, que están en la historia, observar en ellas el sufrimiento que vivieron y reconocer la grandeza de tantas generaciones de mujeres. De igual manera, era necesario visualizar a los hombres de generaciones anteriores que vivieron en el pasado, ver en ellos su desconfianza, su violencia y percibir su culpa y su miedo, reconociendo el destino difícil de tantos hombres que no lograron la libertad para poder crear un modelo de hombre libre y personal. Conseguir poder visualizar a todos juntos, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Apenarse por lo que los separó y los hizo sufrir. Poder unirlos y reconciliarlos a cada uno en nuestro propio corazón. Poder dejar atrás esas vivencias difíciles y pedir la bendición de todas las generaciones anteriores para el bienestar de las generaciones futuras. Dejando atrás con mucho amor todo lo desgraciado y doloroso que han vivido. Descubrí que no era suficiente con este acto. Era necesario enraizarnos, cargarnos de nuestra propia luz interior y disfrutar del papel protagonista en la historia de nuestra vida. De tu vida. De mi vida. Tú eres la narradora. Tú eres el narrador. La guionista. El guionista. La directora. El director. La actriz. Y el actor principal. Tú eliges a la gente con la que quieres compartir. Tú tomas las decisiones. Y tú confías en ti misma. En ti mismo. A la hora de construir tu historia. Tú eres la que inventas. Tú eres el que inventas. La que te equivocas. El que te equivocas. La que rectificas. El que rectificas. Trata con cariño a tu propio personaje. Y a los que te acompañan. Te mereces. Nos merecemos. El mejor trato del mundo. Siéntete orgullosamente diferente. Quiero ver que te quieres. Que te miras al espejo y sonríes, que eres más tuya que de nadie, que eres más tuyo que de nadie. Y en la residencia, en aquel lugar lleno de vida, de amor y ternura, recordé una historia. La historia de las hojas que alguien algún día escribió. Esas hojas que no se caen, se desprenden, deciden soltarse en un gesto supremo, de generosidad y profunda sabiduría. La hoja que no se aferra a la rama y se lanza al vacío del aire, sintiendo el corazón profundo de una vida que está siempre en movimiento y en actitud de renovación. La hoja que se suelta, comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella albergará el brote de una nueva hoja, de nuevas hojas, con el corazón abierto a una nueva era. Ser o no ser. Izan edo ez izan. To be or not to be. Ser o no un ser. ¿A qué debe optar el alma?